Ahora te voy a hablar del equipo fotográfico que suelo utilizar en mis sesiones en locación y te voy a explicar por qué es el que me gusta. Aquí ves que tengo varias cámaras. No todas las suelo emplear en el mismo shooting, pero me gustaría mostrártelas porque quisiera darte opciones de las posibilidades que tienes. Por una parte, yo suelo realizar todos mis shootings, ya sean personales o por encargo, con una cámara digital. Yo utilizo esta cámara reflex, es una Canon 6D Mark II. A mí me ha funcionado súper bien porque ahora dentro de sus ventajas es que le puedo subir muchísimo el ISO y ya no se revienta el gran. Entonces me gusta muchísimo por esa parte y también porque puedo intercambiar los lentes con otras cámaras. Generalmente suelo trabajar con un 24-70, ya que es una muy buena herramienta a la hora de trabajar con modelos y para hacer retratos, pero al mismo tiempo me da profundidad y distancia para poder moverme y poder hacer esas variaciones. También me gusta trabajar con este 50 milímetros, ya que es súper luminoso, pero también me permite un mayor acercamiento con la persona a la que estoy fotografiando. Muchas veces no contamos con luz eléctrica o con alguna corriente que podamos utilizar durante nuestra sesión fotográfica. Por eso es muy importante que tomes tus previsiones. Una de ellas es que tengamos siempre las baterías cargadas. Yo te recomiendo que lleves más de una, si es posible dos o incluso tres más. También me parece muy recomendable que cuentes con varias tarjetas de memoria de diferentes capacidades, porque si se acaba una, puedas estar cambiando constantemente. Lo que me lleva a recomendarte que vayas preparado no solo por la parte digital. Muchas veces confiamos totalmente en esto, pero puede llegar a darnos problemas. Me gusta trabajar con esta cámara y con esta. Ambas son de Canon. La parte intercambiable de los lentes facilita muchísimo poder estar moviéndonos de un lado al otro. Te sugiero que te aventures a trabajar con ellos. Existen aún lugares en los que es posible tener un buen revelado y una buena impresión. Por este lado, me gustaría mostrarte esta cámara que me gusta muchísimo. Es una 440 de Polaroid, trabaja con papel FP100. Ciertamente es un poco complicado conseguir este tipo de papel, pero si tienes la oportunidad de trabajar con estos formatos, te animo a que lo hagas. También a mí me gusta trabajar con esta Olympus, que lo que hace es dividir el negativo de 35 milímetros en dos. Entonces, muchas veces tenemos fotografías fragmentadas o la luz llega a meterse. Más bien, no hay mucho control en este tipo de cámaras. Entonces, eso es lo interesante de este tipo de fotografías. Hay cámaras desechables. Pareciera que es un tanto ilógico utilizar este tipo de cámaras cuando estamos hablando de trabajar con revistas, cuando ya nuestro trabajo queremos que sea mucho más profesional. Pero lo mismo, te invito a que te aventures a trabajar con ellas. Muchas veces no sabemos qué tipo de resultados podemos tener, pero me parece que es lo interesante de este tipo de cámaras. Frecuentemente los resultados son aleatorios y eso es lo interesante. Las fotografías no se repetirán y ahí es donde podemos encontrar un gran valor. Y esta Argus de medio formato no la ocupo con frecuencia porque desafortunadamente los formatos de negativos para trabajar con ella ya no existen, pero de esta cámara lo que me gusta muchísimo es la manera en que tengo que tomar las fotografías. El visor se encuentra en la parte superior, entonces me ayuda a percibir la imagen de una manera distinta. Y finalmente, me gustaría recomendarte que lleves contigo un rebote. El que suelo llevar es un rebote que es 5 en 1, en el cual tenemos dentro un difusor, un rebote blanco, uno plateado, uno dorado y también uno negro. Esto podrá ayudarte a combatir varios factores que encuentres dentro de tu shooting y a enfrentarlos de la mejor manera. Para unos funcionará totalmente lo digital, para unos lo análogo. Tal vez tu caso sea un mix. Te invito a que pruebes con todos ellos. Al final encontrarás cuál es el mejor para ti y tendrás los mejores resultados.